Buenos días. Ya que estáis en este aposento, asentáis les posaderes. Voy relataros un cuento, medio en serio, medio en veres, que enseñómelo una vieja cuando yo ya era un berriaco. Así que estirar la orella, que comencé el relato. Veréis. Fidel era una persona de carácter muy jovial. Todo lo tomaba broma. Con ninguno estaba mal. Con su perrera cachaza, y era el primero en llegar donde hubiera una escollaza, un prau pa embalagar, palandecha del maíz o un pegollo reforzar, siempre llegaba feliz, Fidel dispuesto a ayudar. En cualquier llavor destaca, ya sea grande o pequeña. Lo mismo ferra una vaca que acantesa una madreña. Y en cualquier casa, al llegar, no tardaba la mujer en querer convidar con cocines de candel, pues toda la vecindad conocía la cuestión, que Fidel era en verdad un sequitero y ambión. Las mujeres del lugar, que tanto había de buen ver, con ganas de bromear, dicen al ver a Fidel: Fidelín de mis anhelos, si a mi casa quieres venir, una manteca y 10 huevos con fariña voy a batir pa facete unos fisuelos, fininos como un papel, bien untadinos de miel, que vas chupate los dedos. No te deixes engañar, que esa quiere engatusarte. Si me quieres acompañar a mi casa, voy a darte les más riques marañueles que tú probaste con jamás. Vas a pensar al comeles que en el paraíso estás. Del forno viendo doraínes, calentines, mantecoses, al comeles imagines que lle comida de Dios. ¿Quieres callar ya, lenguatera? No me deis meter baza. Fales como zabarcera que está vendiendo en la plaza. Yo estoy dobla por Fidel y no hay quien vender eche. Y para convidarlo a él, tengo yo un arroz con yeche. O me lleva mi especialidad. Enseñómelo mi abuela. Después de echarle la canela, juézolo una eternidad. Con amor voy revolviendo y echando yeche continuo hasta que voy consiguiendo un arroz bien cocidino. Y para rematarlo, cojo el gancho la cocina y después de que te al rojo, riquémolo por encima, ¿eh? Calla, niña, y no compares aunque lo aprendas de vieyes. El arroz que tú prepares con les dulces casadielles, bien rellenines de nuez, que están listes para freír, por si a Fidel y a Petet solín conmigo venir. Quítate pa' allá, mocosa. No lo des y respirar. Ofreces y tanta cosa que lo vas a empalagar. Si tú quieres que Fidel vaya como al azúcar les mosques, hay algo que nunca falla. ¿Es qué? Convídalo a picatostes. Tengo yo unes recién frites entre almíbar remollando. Velu, ya se están aguando. Ya se revuelven les tripes. Fidel todo lo aguantaba, nunca lo vi cabrearse. Pero cuando deseaba que la broma terminase, daba la contestación: todo lo que me ofrecéis, gústame. Soy un yambión, pero otras cosas tenéis, no es cuestión de citar, que gústenme más todavía. Si de alguna lo quiere dar, llévola a la vicaría. Entonces, picardioses. ¿Qué querrá decir Fidel? ¿Qué son esas otras cosas que tanto le gusten a él? Son cosines pistonudes
y fáciles de atopar. Para que no vos queden dudes, venid, que voy a palpar. ¡A palpar! ¡A palpar! Aprovecho. Fizo ademán de agarrales. Ellos echaron carrerines como si fueran chavales, alegres y cantarines. Mientras se van alejando sin parar de correr, entre risas van gritando: ¡Eso no quiere comer! Fidel quedóse en un llano pel medio la carballera, diciendo adiós con la mano, mientras que por su mollera desfilen en procisión picatostes, casadielles, de manzana empanadielles y arroz con leche un vagón, como soldados desfilando un batallón marañueles y fisuelos en llenando un carro con parihuelas. Bueno, pues de toda esta carrera, lo que más gusta a Fidel, voy dicivos lo que llega: los figos de San Miguel. Chío, y es que el primer Miguelín que de maduro está a punto, al pasar por el campanín, fai revivir a un difunto. Tiene un saborín tan sano y un gusto tan especial que no atopes paisano que faiga un pastel igual. Porque vamos a ver, aquí en el extranjero, ¿quién se atreve a comparar lo que fai un cocinero con lo que fai la fija? Luego madruguen los fríos, algunos sielen enteros, otros están desaboríos, pero amiguín, los primeros. Pues bueno, Fidel tenía a la casa rimadina mirando para el mediodía una figar miguelina. Y hay que ver con qué atención hacía el recuento, amigos, cuando los primeros figos diventando ya en sazón. En la pica cuento 7 y 10 más en esa rama. Mañana doyme un banquete, nada más saltar de la cama. Al otro día madrugó y fue por el desayuno. Figos verdes atopó, pero maduros ninguno. Tan extraño acontecer volvió otra vez a pasar. Deseábalos madurecer y solo el sitio a topar. ¿Qué recontra pasará? Esto ya me está escamando. Cosa del diablo será lo que me deja volando. Tiene más cosas que hacer el diablo. Soy un pazguato. El que los debe comer, seguro que lle el ñarbato. Sea quien sea, Rediela, tengo lo que descubrir. Y aunque te la noche en vela, y aunque no pueda salir de casa en una semana, xúrolo por San Antón y porque me da la gana que yo descubro al ladrón. Y dispuesto a vigilar, apostóse en un rincón donde poder atisbar sin llamar la atención. Toda la noche veló sin que hubiera novedad. Y cuando el gallo cantó y el sol con su claridad apagó la última estrella,
De pronto, una sombra oscura avanzó por la calella y aparóse. ¡Y era el cura! Arrimóse a la cigar, arremangó la sotana y ale, púsose a esquilar, saltando de rama en rama sin pasar grandes apuros, y asina, en un periquete, fue pasando los maduros de la cigar al bonet. ¡Qué estilo! ¡Qué agilidad! ¿Cómo trepa el condenado? Notaba si en verdad que estaba bien entrenado. Conseguidos ya sus planes, continuó el camino de prisa, o sonar las campanas para dar la primera mesa. Fidel quedó apasionado, no podía reaccionar. El demonio del pecado, ¿cómo iba él a pensar que...? Si el diablo fuese el famiento o el ladrón, fuese el ñardato, para ellos un escarmiento, el remedio lleva rato. Pones una cruz colgando, amarradina a les rames, y el demonio sal gufando pa seis o siete semanas. En cuanto tenés a espantar al ñarbatu puñeflero, y era bastante tirar una xiga col gomero. Con esto, cosa segura que echábalos a los dos. Pero, amiguinos, al cura, a ese no lo echa ni Dios. Tuvo mi gallo parado estrujando la mollera. Como no llega topao, pronto encontró la manera de defender su cigar. Muy temprano, al otro día, el gadaño fue a afilar justo, pero donde sabía que el cura iba a pasar. Saludólo muy atento. Buenos días, don Gaspar. Fidel, qué acontecimiento que te encuentro levantado. Dejé la cama temprano, porque voy a rozar el prau ahora que acaba el verano, y tengo que aprovechar la fresca de la mañana, que el sol luego, al calentar, va a darme buena galvana. Sí, los praos ya están temiendo que los calores duren. Sin embargo, y estupendo para que los figos maduren. Los figos a mí, mal de año, no me paro ni a mirarlos. ¿Pa qué? Si total este año no voy a poder probarlos. ¿Por qué no los vas a probar? ¿Por las males digestiones? No, ye per otro cantar, ye per culpa a los ratones. No entiendo tus razones, ni sé si tú estás de guasa. ¿Por qué nombres los ratones? Voy a explicar lo que pasa. Ya fai una temporada que os dio perañerar de rates una manada debaixo de la figar. Solo unos meses pasaron, y era esto per abril. Tanto se multiplicaron que ya son lo menos 1000. Cuando los hombres primeres lleguen de enriba del cielo, salen de las madrigueras y esparrámense pel suelo con los dientes afilados, con huellos desafiantes, con los pelos apegados, con los rabos repugnantes, van subiendo a la figar. Pensalo, dame respiro, venga a sobar y manchar y morder todos los figos. Al llegar a las alturas, al mono de don Gaspar está brindando y revoltures con ganas de vomitar.
Falé con Linde Colasa, que fue quien me aconsejó. Tengo yo un veneno en casa. Fai lo que te diga yo. Sigue mis indicaciones, que pronto muertos vas veros. Y quedarás sin ratones, como yo quedé sin huevos. Así fue. Haciendo bueno lo que me mandaba Lin, cogí el bote col veneno y pa untar un pincelín. Esganité al afigar, busqué los figos hinchaos y dediquéme a pintar col pincel por todos los diaos. Y asina, cuando subieron al afigar los ratones, todo el veneno comieron y palmaron por fartones. Fidel, yo quiero saber, eso que me estás contando, ¿empezaste a echarlo ayer? No, me no, fai que si o cuarto. Entamé, precisamente, fizo ayer les 2 semanas. Ma, cómo suda y la frente, y cómo y tiemblen les manes. Tan pálida tiene la cara, que parece fecha de cal. Y oye alguna cosa rara, que se encuentra mal. No aguanto más la burga, de veneno estoy fartuco. Voy a poner una burga rápido, si no más poco. Y sin ver lo que miraba, volvióse a casa deprisa, mientras Fidel aguantaba para no morirse de risa. Miró para la sofigar y mientras la contemplaba, echó despacín a andar, mientras así murmuraba. Arreglé bien este asunto. Ya vencí a los enemigos. Mañana por fin barrunto que voy fartame de figos. Gracias.